Ahora, mire, usted dejara que viéramos los correos, yo le señalaría los correos donde aparece. Pero si la es que sería importante. Pero perdone, pero los datos que está aportando usted es como examinar las diligencias ya instruidas. Está poniendo todos los datos que para su defensa considera legítimamente relevantes. No veo. Sí, es que había alguno más que no recuerdo. Efectivamente, pero todos los que está poniendo de manifiesto a esta instrucción tienen un contenido y una profundidad que en nada obsta el no haberlo examinado para dar los datos de la contundencia y concreción que está aportando. Es decir, es que ni siquiera a mí me hace falta volver a recordarlo. ¿Me explico? Bueno, es decir, no hay ninguna relación de causalidad entre el no examen y la posibilidad de defensa, porque es que nos está ilustrando de distintos correos y de distintas situaciones, además con pormenores que me parecen correctísimos. Sí, igual para la suya, para mi labor, entiendo que... Es un problema ya valorar. Los correos no son semáforos en rojo. ¿Perdón? No son semáforos en rojo, no se ven así de claro. Cuando, por ejemplo, en un correo, una sindicalista le dice a un miembro del comité, oye, ¿qué pasa con este señor? Resulta que ese señor es su amante. Eso se lo tengo yo que decir, señoría, porque es así. Y lo sé. Resulta que está pidiendo para ese grado de instrucción, claro, no he llegado. Claro, pero señor... Señoría, mire, es que ese correo le está diciendo que le tiene que pagar 9.000 euros a ese señor ya. Y si no, no va a votar tal cosa, por ejemplo. Bien, perfectamente, pero eso no salta a la lista. Me permite un momento, eso sí le acoto la consideración en un sentido que ya antes lo hemos comentado. Usted, toda la función general de gestión la relaciona con el crédito, objeto de la denuncia inicial. Perfecto. Insisto en que en eso no hace falta que profundice usted más, porque lo que está poniendo de manifiesto es un dato objetivo, en el sentido de que a su juicio la gestión de Caja Madrid, en las distintas facetas que usted ha abordado con mucha profundidad, pues no era correcta. En términos generales, que asocia con ese crédito. Es que no fuera correcta, señoría, es que... Delictiva, ha venido a decir. El número de alerta. No, no. Delictiva o de alertas. El número de alertas. Saltaba. El número de indicios en que lo que le estoy diciendo no era correcta. Saltaban los límites. No era correcta. Bancaria, perfecto, perfecto. Pero eso está ya, desde el punto de vista de instrucción, está agotado. O sea, es lo que yo le quiero hacer. Con constancia en el correo del daño económico producido, señor. Sin duda. Naturalmente, si estamos hablando de intereses económicos, hay perjuicio económico. Pero eso, desde el punto de vista instructor, está agotado. A mi derecho de defensa, señoría, le sería fundamental poder señalar aquí el correo. Poder someterlo a contradicción y que viéramos ese correo y que viera usted que lo que estoy deduciendo... Y no parece que tenga contenido porque íntimo. Forma parte de la causa, señoría, porque está en la causa del Banco de Miami, todavía no sabemos Qué vamos a hacer. Me parece muy bien que usted considere eso, me parece perfecto que lo considere. Pregunta siguiente. Sí,